Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y ya sabes que si aún no te suscribes a mi canal, este es el momento para que lo hagas. Activa la campanita para que cada vez que yo suba un video te avise inmediatamente. Y no sabes, el día de hoy vine aquí a la playa porque quería entrenarme, hacer un poquito de ejercicios, pero el fin de semana está prohibido. Y como yo siempre cumplo todas las normas del estado, tengo que acatar y tengo que entrenar, pero aquí, ya que estoy al aire libre, tengo que aprovecharlo. Pero eso sí, hoy no estoy solo, sino estoy con una hermosura. Obviamente que aparte de que les habla, ¿no? Pero no, mentira. Ya saben, estoy con una hermosura, sin conocerla. ¡Vamos! Y bueno, he conseguido unas cuantas cositas que tenía en el carro, la verdad que ya se están malogrando, creo que oxidando, que lo tenía guardado sin usar. Pero hoy, como les dije, tenía que tener una invitada especial y me acompaña la extraordinaria bombón peruano, ojo, Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? ¡Ah, la recodita! Así de lejito nomás porque... Distanciamiento, por favor. Oye, bastante tiempo que no te veía. Ay, sí, ¿cómo pasan los años, no? Para ti. No, mentira. Te veo como... Ya no te entreno ya. No. Escúchame, te veo con un cuerpazo increíble. Ay, sí, pero a ti te veo con pancita, déjame decirte. Eso no va a salir. ¿Cómo haces para mantenerte tan regia, tan espectacular? Bueno, ay, gracias. Son tus ojos de amigo. No, en serio. ¿Qué dice la producción? ¿Nosotros qué dice? Sí, ahí está. Digan algo, pues. No, en realidad mi rutina es, tengo que mantenerme porque tú sabes, ¿no? El artista siempre tiene que estar ahí en la vanguardia. Entreno mucho, así que hoy día he venido a hacerte entrenar duro. Hoy día sí tienes que darle con fuerza el ejercicio. O sea, hoy me vas a dar... duro. Hoy te doy duro, totalmente. No, espera. Pero escúchame, yo soy repeticuada. Ah, ¿no? ¿Con repetición? Claro. Sí, ya lo sabía. Ok, no. Mira, he traído esta pesita y la verdad que encontré esta liga, pero está rota, está bien. No, discúlpame. No, escúchame, que esto no salga, ok. Amigo, ¿no te avergüenza entrenar con esto? Es que es lo que hay. No, escúchame. Más bien tú no tienes que... Esto no salga. Que me auspicie, por favor, para que me dé algo aquí. Que encima no me dé bien canje. Ya, está no, bien. No, escúchame, bueno, algo haremos. ¿Y esa pesita? A ver esos brazos. Bueno, algo vamos a hacer algo. Oye, tú eres mi amiga, oye, ¿cómo vas a hacer eso? Porque soy tu amiga, tengo que decirte la verdad de la milanesa. ¿O quieres que te mienta? Ya, está bien. Ya, vamos a hacer una chiquita, vamos a empezar a calentar, ¿ok? Una chiquita. Castilla. No, pues como, así como varón. Ah, ya. Bien macho. ¿Así? No. Vamos a correr por allá, ir y vuelta, ¿ya? Ya, por allá. Sí, despacio, tratando nomás. Ahí, ¿sí? Fuerte, rezo, fuerte. ¿Más? ¿Te gusta más? Fuerte. ¿Nueve? Te voy a dar, ¿qué? Te voy a dar. Ya, ahora vamos adelante. Polichinea. ¿Qué? ¿Más? Más, polichinea, arriba, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sentadilla. ¿Qué? ¿Ya te cansaste? No tengo que tomar aire, bueno, pues, ¿qué te pasa? Ya, rezo. No seas flojo, ¿ok? Sentadilla, ya, va, abajo. 1, 10, saca su cintura, quiebra ese potito. Oye, esa. Pero escúchame, yo quiero tener así tremendo. ¿Cómo haces, verdad? ¡Ah! ¡Chao! ¡Ya! 1, 2, 3. Me entretiene. Bien abajo. Más abajo. 7, ahí va. 8, arriba. 9, uno más. 10, ahí quédate. Oye, parece otra cosa esto, ¿sí entrenar? Ay, sí, vamos. No, espérate. ¿Ya? ¿Terminamos? No, vamos a seguir, rezo. Deporte es salud, deporte es vida. Pero ya, porque sea vida para ti, ¿no? Que yo no quiero más vida, yo te suficiente con lo que tengo. La última, vamos. Espérate. La última.
3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí. ¿Qué cosa? Estás bailando, pero no estás entrenando. Estoy entrenando, yo soy fitness, ¿qué te pasa? Bueno, ahora sí, vamos a hacer un poco de pesa, ya. Para ver esos brazos, ¿cómo son esos brazos? Toca, toca, toca. Tengo algodón, ¿ah? Ves, ves, toca. Si quieres, tiene una bolita acá. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, está bueno, está fuerte. Vamos a hacer pesitas, ¿sabes? ¿Te parece? Ya, está bien. Mira, acá tengo justo, me traje la pesa. ¿Ya? Que uso. Ay, ya, muy bien. Ya, ¿qué tengo que hacer con esto? Ya, vamos a trabajar brazos, para atrás. Para atrás. Posición. Uno. Un brazo nomás. Sí, con uno. Un brazo nomás, el otro ya flaco. Ya y para atrás. Vamos a trabajar esto. Uno, dos, tres, paso, cuatro, vale. Cinco, seis, siete. Tú vas ocho. De alma. No, yo siempre le doy de alma. Ah, nueve. Madre, te dices insaciable esta mujer. El otro brazo va. Uno, dos, apretando dos. Apretando. Ajustando. Ajustando. Como quinceañero. 8. Oye, muy bien. 10. Ahora sí, descanso de 20 segundos. Vente, escúchame. Ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Ves ese letrero que dice allá Ancon al fondo? Ah, está bonito, ¿no? Para la foto. ¿Qué es para la foto? No, escúchame, pero ¿ves o no? Allá al fondo. ¿Dónde están esos cisnes? Ah. ¿Esa? ¿Ya? ¿La ves o no? Ya, sí. Ya, sí, ahí sí. No, al costado. O sea, yo solo vi. Ya, ya. Vamos a ir hasta allá. Ya. Bacán. Pero vamos a ir corriendo. ¿Corriendo? Sí, corriendo. Vamos a trotar. Tenemos que hacer full cardio. Oye, pero si no puedo ni cargar ni una pesa acá. Lo siento, mira. Ahora sí, chapa esta pesa. Ahora, vamos a ir hasta allá corriendo, pero tú vas a llevar la pesa. Vamos. No, no, que voy a llevar la pesa. ¡Vamos! ¡No te preocupes! Ya. Vamos, vamos. Ahí voy, ahí voy. Vamos, corre, tira. Gavilán, corre, corre. Vamos. Y bueno, amigos, ya hemos llegado casi a la parte final del video porque lamentablemente en este momento me acaban de robar mi billetera, la mochila. Teníamos ya planificado hacer algunas cosas con JSK aquí con nosotros, pero me robaron y acaban de consumir casi $300 en mi tarjeta de crédito. Estoy aquí en Ancón, en el balneario de Ancón, donde se supone que habíamos dejado para que la gente, las chicas, cuiden nuestro auto y nosotros totalmente seguros de eso. Y venimos después de media hora, habíamos grabado casi media hora y ya no estaba. Es lamentable que sucedan estas cosas cuando uno tiene la plena confianza de venir, hacer algo lindo para entretenerlos y pasar una tarde agradable. Y nos damos con esta sorpresa. En realidad, les recomendamos que tengan muchísimo cuidado con todas sus pertenencias. Estén muy atentos porque estamos entrando a un mes donde la delincuencia abunda y no podemos confiar en nadie. Así que estemos con los ojos bien abiertos para todos lados. Lo que nos ha sucedido pues es lamentable, pero como le digo a Renzo y se les digo a ustedes, las cosas siempre pasan por algo, así que hay que ver algo positivo dentro de esto negativo que ha sucedido. Y bueno, hay que caminar, que un obstáculo no nos frene, sino nos motive para seguir avanzando en todo lo que queramos. Y bueno, como ustedes saben, yo estoy lleno de energía y siempre de buena onda, así que eso no nos va a parar, eso no va a detenernos, porque en la vida uno tiene muchísimos obstáculos, se te presentan un montón de cosas, pero a veces tú tienes que seguir para adelante. Y por eso nosotros vamos a seguir. Y te cuento, Jessica, que me voy a ir a Cusco a traer unas imágenes increíbles. ¡Qué lindo! ¿Me puedes llevar? Ya. Ah, yo vengo una de acepto, ¿no? Así que amigos, me has hecho reír un ratito que sea. Amigos, nosotros nos vemos hasta el próximo video. Ya sabes, suscríbete a mi canal de YouTube. Mi nombre es Renzo del Carpio. Nos vemos. ¡Chao!